que la fórmula alternativa a los despidos y al contrato temporal pueda ser útil. Lo de los ERTES, lo de la flexibilidad interna, lo de la adaptación de jornada. Ahí es donde creo que tenemos que acertar. Y luego que, se... que haya una convicción de que esa contratación temporal sin causa se va a perseguir en serio. Porque cuando se persigue medianamente en serio, es verdad que se reduce de forma drástica.